¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes lo más destacado en materia de información para el hombre de campo. Nos vamos a Jesús María, en donde en los próximos días se va a concretar un nuevo encuentro de caballos criollos. Un encuentro que ya se ha convertido prácticamente en una tradición, dado que en la sociedad rural de Jesús María se viene realizando en los últimos años. Esta prueba, que va a tener destreza, pero también que va a tener pruebas morfológicas para consagrar a los mejores caballos criollos que van a visitar la sociedad rural de Jesús María, tiene por supuesto ya una suerte de tradición. Se viene realizando desde hace bastante tiempo y la sociedad rural de Jesús María se prepara con todo para esta prueba. Álvaro Gómez Pizarro, uno de los organizadores encargado de la comisión que tiene a su cargo esta prueba, nos comenta de qué manera se viene preparando la sociedad rural de Jesús María para este nuevo encuentro de caballos criollos de la próxima semana. Días para un gran evento que se ha convertido ya prácticamente en una tradición en la sociedad rural de Jesús María. Estamos hablando de un nuevo encuentro de caballos criollos. Álvaro Gómez Pizarro, de la comisión organizadora, ¿de qué manera se viene trabajando para este importante evento? Se viene trabajando con tiempo, con buen ritmo, y creemos que vamos a llegar bien organizados para el 24 de febrero, que van a comenzar las actividades, hasta el 28 de febrero, hasta el domingo 28 de febrero. El día 24 para ustedes ya es un día en donde la actividad es febril, porque si bien no comienza la competencia en sí, se realiza la admisión de los animales, es decir, el ingreso de los participantes. Así es, el ingreso de los participantes, que estamos estimando en aproximadamente 300 caballos de todo el país. Esa es nuestra estimación. Es decir, unos 300 participantes de diversos puntos de la geografía nacional. Sí, señor, de la geografía nacional. Este año vamos a agregar una prueba más, que es una prueba que tuvo su origen en Brasil, que se llama Freno de Oro, los que nos da un plus de participantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, con esto de distintas provincias argentinas, el evento que comienza con el ingreso de los animales va a tener el Freno de Oro, pero también las pruebas de morfología y otras pruebas de destreza que habitualmente se realizan en el marco de esta competencia. Así es, que habitualmente se realizan pruebas de adiestramiento, que se llama comúnmente pruebas de rienda, y también una prueba que se hace con vacas en un corral de aparte, que eso se realiza en la pista cubierta de la sociedad rural, con muy buenas instalaciones y comodidad. De modo que todo eso va a tener, como digo, el desarrollo desde el inicio de las actividades propiamente dichas, va a ser el día jueves 25, uh-huh, hasta el domingo 28. En lo que respecta a las distintas pruebas, esto va a tener, por cierto, una invitación especial para la gente que habitualmente admira la actividad de los caballos, lo que tiene que ver con la raza criolla, que es muy particular. A veces, para quien gusta de este tipo de actividades, la misma prueba morfológica con un jurado que trabaja en una pista especial que ustedes acondicionan habitualmente, es seguido por muchísima gente que habitualmente sigue este tipo de razas. Así es, seguido por muchísima gente. Esta es una prueba donde, como concurre toda la afición nacional, digamos así, ya tiene una convocatoria propia. Y también convocamos al público en general, que le gusta ver los caballos y moverse los caballos, donde va a poder pasar una buena tarde en las muy buenas instalaciones que tiene la Sociedad Rural de Jesús María, al aire libre, con algunas atracciones. De modo que nosotros estamos estimando una buena concurrencia de público, no vamos a cobrar entrada, de modo tal que eso también facilita las cosas. Invitamos a la gente en general, la gente propia de la actividad, digamos, se convoca naturalmente, como digo, porque es una prueba de importancia nacional, de modo tal que ya ahí hay asegurado una buena cantidad de público. Si estimamos 300 caballos, fíjense que ya de por sí nomás ahí hay alrededor de 1.200 personas. Cada caballo trae atrás 3 a 4 personas por lo menos. Uh-huh. De modo tal que ya es una concurrencia importante para nosotros. En lo que respecta entonces a la invitación y la convocatoria de la gente, entrada totalmente libre y gratuita, va a ser en el predio de Malabrigo, allí en el ingreso por Ruta Nacional 9, a la izquierda. A la izquierda, exactamente. El predio de Malabrigo,
que en rigor es Colonia Carolla, ¿verdad? Sí. Sí, el predio de la sociedad rural para la gente de Córdoba es conocido, de modo tal que, como digo, instalaciones muy adecuadas, muy amplias, con buen servicio de gastronomía y demás, de modo tal que se puede pasar un buen momento allí. Bueno, y lo último, sabemos que cuando se está preparando todo en esta actividad tan febril que tienen, la Sociedad Rural de Jesús María ha creado una nueva pista totalmente de arena para caballos criollos, con una serie de condiciones que casi la convierten en un campo de fútbol, porque hasta la cuidan de la lluvia, con coberturas especiales para que de esta manera se puedan desarrollar las pruebas. Sí, las pruebas necesitan un piso adecuado, ¿no? Tal que ponemos todo el esfuerzo allí porque quienes vienen a participar también demandan, digamos, unas instalaciones acordes. Así que, como usted dice, se han acondicionado pistas y sitios adecuados para el desarrollo de estas actividades, ¿verdad? Y para el albergue de los caballos, obviamente, porque albergar 300 caballos, hay que darles, son caballos especiales, hay que darles un lugar especial también. Sí, la sociedad rural cuenta ya con muy buenas instalaciones de por sí, pero además sí se han creado boxes como para algunos ejemplares importantes que estén en mejores condiciones, digamos, que otros, ¿no? Como usted dice recién. Bien. La convocatoria, entonces, a partir del jueves 24 ya. ¿Jueves 24 es? Es miércoles 24. Y jueves 25. Y jueves 25 comienzan las actividades propiamente dichas. El jueves 24 comienzan a llegar esta cantidad de caballos importantes que estamos anunciando. Y las actividades propiamente dichas, como dije, el jueves 24 hasta el domingo 25 a mediodía. El domingo a mediodía terminan las actividades. De pura cepa, llega la Expo Nacional de Caballos Criollos a la Rural de Jesús María. Del 25 al 28 de febrero, más de 300 equinos estarán compitiendo en distintos campeonatos nacionales. Entrada libre y abierta al público. www.srjm.org.ar. Hasta allí el testimonio. Vale la pena destacar que, por supuesto, la prueba es realmente muy linda. Es un fin de semana en donde la destreza y, por supuesto, las pruebas morfológicas acaparan la atención de aquellos que gustan de los caballos criollos y aquellos que, por supuesto, son en cierta medida adeptos a ver este tipo de expresiones. Nos vamos a la pausa en instantes nada más. Visita de autoridades nacionales del INTA al INTA Manfredi. Por supuesto, las cámaras de Mundo Agro allí presentes para conocer cuáles son los elementos más importantes que ha dejado esta interesante visita. Ya seguimos.